Hello, Carlos. Hello, Natalie. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Hello. Hello, Beatriz. Hello, Luis. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Hi. Hello. Ok, creo que, ¿cuánto sabemos? Bien poquitos. Ya se van a ir agregando, pero yo... Ok, ¿hay preguntas sobre la plataforma? ¿Algún ejercicio antes de iniciar con la clase de ahora? Do you have questions about the platform? No question. Questions? No. Everything is perfect. Yes. All right. Okay, let me share the screen. Antes que se me olvide, before I forget, remember that the next week we don't have classes on Monday, porque es asueto. Así que las clases de la otra semana quedan de martes a viernes. Y el viernes es la última clase de módulo y ya para ese día ya todos tendrían que haber hecho su examen final. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo como lo hicimos con el midterm. Vamos a ir revisando secciones del midterm por si a alguien todavía no le queda claro qué hacer. Pero si usted no tiene ninguna dificultad para hacerlo antes, hágalo antes para que ya no esté a última hora. Imagínense que se ha estado cayendo el sistema y usted dice, voy a hacer el examen el viernes, antes de la clase. Y justo ese día se cae el sistema. Entonces, mejor ser precavidos y traten de avanzar lo más que puedan, porque ya nos queda una semana. Entonces, ya debemos de ir pensando en terminar las secciones que nos faltan y hacer el examen final. Para que ya el viernes, que es la última clase, ya tengamos todo ya completo y solo nos quede... retroalimentar lo que nos falta de las secciones. ¿Ok? Ok. Okay. Very good. Okay. As you can see today's topic, what time? Okay. That is the question that we are going to learn today. All right? Esta ya es otra pregunta al banco de preguntas que ustedes van formando. ¿Cuántas preguntas llevamos ya? Ya llevamos varias, ¿verdad? What's your name? Where are you from? How old are you? How do you spell your name? El phone number. Y hay bastantes. Entonces ya imagínense que en un mes ya usted puede responder 10 preguntas. Ya puede ir con información. So that's what we are going to do today, to talk about different cities and international time zones and to tell the time. Nos vamos a enfocar en la hora, okay? Probably international time zones es como el objetivo en la plataforma para introducir el tema, pero lo que me interesa ahorita es que ustedes practiquen, aprendan y practiquen a decir la hora en inglés. Okay, so that's what we're going to do. But before we start, let's take a look at this exercise. It's reading and writing. Okay, reading and writing. Y aquí vamos a aplicar muchos de los temas que ya vimos, ya estudiamos. So, you have the text and you have the picture. Just give me a moment. Yeah. Now, you have two children and the mom. May and Sam are the children. He is Sam, listen to me, he is Sam and her name is May. And the mom's name is Jill. Para que ustedes identifiquen quién es quién. The boy is Sam, the girl is May, and the mom is Jim. I'm sorry, Jill. Entonces, ¿qué vamos a hacer? We are going to read together and you are going to help me to complete the text with the information or with the words in the chart. Okay, for example, May and Sam are on the floor. Are sitting. Sitting, very good. Uh-huh. And in this way, we describe the picture. May and Sam are sitting on the floor. They are playing. Playing, very good. Playing. They are playing with some spiders. What is it? Spiders. Animals? Uh-huh. Spiders, some. Very good. With some spiders. Jill, mom, yes, the dishes. What is she doing? Washing. She is washing the dishes. Excellent. May is wearing a... the girl is wearing a... Pink. Aha, excellent. Pink t-shirt, and Jill is wearing... Orange shoes. Very good. Shoes. Orange. Now the children are wearing shoes. Excellent. Uh-huh. Shoes. Okay. The box is May and Sam. Between May and Sam, and there are some flowers using one of these. Next to the window. It is Sunday, but they are, it is sunny, sorry, it is sunny, but they are in the, where are they? Kitchen, very good. Using one of the words. Using one of the words in the box. They are in the kitchen. Very good. Now, guys, as you can see, now we are able to say or to identify all these things. Ya podemos describir una foto. ¿Ok? Ya hoy, terminando la tercera semana, podemos describir una foto. Somos capaces de hacerlo diciendo, ¿qué están haciendo las personas de la foto o de la imagen? All right. Podemos describir qué llevan puesto, los colores, las prendas. También podemos ubicar cosas en una foto usando prepositions. Okay. También podemos identificar y decir los nombres. So, as you can see, hay mucha información que ya podemos decir. Si yo les pongo una foto, así como hicimos antier, ustedes son capaces ya de describir y de decir muchas cosas de lo que pueden ver. Entonces, eso es lo que se está intentando, ¿verdad? Que cada vez ustedes puedan identificar, comprender y también producir información en inglés. Parece que fuéramos como lentos o poquito, pero en 3 semanas pueden hacerlo y quizás antes les costaba o no se acordaban o no sabían. Entonces, ya ven, hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo cada día. Ok, vamos a dejarlo ahí porque vamos a agregar otra cosa. The time. We're going to learn the time. Ok, let me erase. In the platform, ok, ustedes pudieron ver en los videos, son unos ejemplos de cómo decir la hora. Y creo que estaba también la explicación. Aquí les he puesto la imagen para que ustedes vean cómo está dividida la hora y cómo se puede decir. For example, if I ask you right now, what time is it? What time is it right now? Can somebody tell me? Si yo les pregunto la hora ahorita, what time is it? 9 o'clock. Is it 9 o'clock? No. No, it's 9 past 9. It's 9:10. Okay, ajá. But there are different ways. Y eso sí quiero que este día aprendamos y identifiquemos que hay diferentes formas de decir la hora. Y aprendan esas formas. For example, somebody said it's 9:10, which is okay. Sí se puede. Sí. 9:10. But there is also another way. It's 10 past 9. Yes or no, according to the picture. Or yes. To say it's 10 after 9. It's not 10. Okay? Uh-huh. It's 10 after 9. It's 10 after. Now, now, let me write it here before and after. Okay? Okay? Porque hay diferentes formas. Se puede decir con past or after o con to or before. Y el significado no cambia, solo es la forma. So if you can see, there are 3 ways to say it. Es de la misma, en la misma hora, pero la puse en diferentes formas. It's 9:10, it's 10 past 9, or it's 10 after 9. Y las 3 están correctas. Now, let me, please, voy a cerrar el micrófono. Usted me puede decir, pero yo, para mí la más fácil es it's 9:10, entonces yo esa voy a ocupar. Y está bien, puede ocuparla, pero imagínese que algún día usted le pregunta a alguien la hora en inglés y esta persona utiliza otra forma que de las que usted no utiliza, no va a entender lo que la hora que le está diciendo. Entonces es importante que nos aprendamos aprendamos a utilizar las 3 maneras de decirlo. ¿Ok? Tanto para decirla como para que si alguien le dice la hora, usted pueda comprender. Entonces, ahora vamos a practicar la manera usando past and to or after and before. ¿Ok? As you can see in the picture. The first 30 minutes se usa past or after. ¿Ok? As you can see, it's 10 past 9 or it's 10 after 9. Las primera media hora. ¿Ok? As you can see. 5 past, 10 past, quarter past, 20 past y hasta llegar a half past. Pero la segunda media hora ya no usamos past or after, usamos to or before. Let's suppose that I say, okay, what time is it? And it's this time. Se lo voy a escribir. Ahorita. Okay, if I ask, what time is it here? En la hora que yo les acabo de escribir. Can somebody tell me, please? It's 20 to 10. It's, okay, 20 to 10. Excellent. Another way to say it? It's 20 to 10. It's 20. Wait. It's 20 before 10, right? Or you can say it's 9:40. Yes or no? It's 9:40? Yes or no? No la pueden ver ahí. It's 9:40, yes. Okay. Okay, it's 9:40. Vaya, ahí están las 3 maneras, pero las 3 están correctas. Ustedes deben de aprender a identificar las 3. Traten de usarlas todas. Y así se van acostumbrando. Okay, now, up to now, do you have questions? Y si fuera esta también, 1:30, okay, se puede decir 1:30, la que estoy escribiendo ahorita. It's 1:30 or it's half past 1. Okay, it's 1:30 or it's half past 1. Okay, is it clear, guys? ¿Se puede ver la diferencia hasta el momento? Questions? ¿Podría hacer otro ejemplo de PM, teacher, por favor? ¿De PM? Ajá, sería 8:40 PM sería. Ah, le puse PM, pero es la misma hora si fuera en la mañana, AM. No sé si se refiere a... En el caso de 1:30 no tiene AM o PM, ¿verdad? Ah, pero usted no lo aclaraba ahí. En ese caso sí tenemos al escribir, ¿verdad? Sería, ajá, para que sea la diferencia que es PM y AM, solo ocupamos el before y after, ¿no? No, after, no. No, eso de la M y el PM no tiene nada que ver con eso de past or before. O porque la hora en la mañana y la hora en la tarde o a cualquier hora usted va a ocupar esta forma. Aquí le puse PM porque ahorita estamos PM, pero puede ser AM. Si yo le quito, entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia? Quizás no me ha quedado claro. Podría nuevamente. No, es que PM es después de las 12 y AM es antes. Eso no va a cambiar. Es igual que en español. Aquí la diferencia que les estoy explicando es cuando se usa past y after y cuando se usa to and before. En los primeros 30 minutos usted va a usar past or after, así como lo he hecho acá. It's 10 past 9 or it's 10 after 9. Pero de la segunda media hora hasta la siguiente hora, los segundos 30 minutos, va a usar to or before. Pero el AM o el PM no hace diferencia en eso, porque eso se usa en cada hora, ya sea mañana o tarde. Ok, teacher. Ya entendí. Gracias. Ok. Bueno, vamos a, I don't know if you have any questions before we practice. No, miss. Okay, we're going to have some practice. Solo déjenme borrar acá. As you can see, pero ese es el listening, déjenme abrir el otro. ¿Sí se puede ver la pantalla que les estoy compartiendo con unos relojes? Yes. Yes. Yeah. Okay. Now, in this one, you are going to help me to identify the time. Okay. For example, what time is it? Ustedes tienen que ver la hora y decirme. It's 1 past. It's 1 to 10. Pero si me dicen it's 1 to 10. Sí. It's 1 past 10. 1 past 10. It's 1 past 10. The... 1 past 10. Pero si ustedes me dicen, si ustedes me dicen 1 past 10, me están diciendo que son las 10 y 1. It's the. It's 10. It's 10 past 1. It's 10 past 1. Ok, los minutos van a. Yes. It's 10 past 1. Okay. It's 10. Yes, yes, pasado 1. Okay. How about this one? What time is it? It's half past 8. What past? It's half past 1. 8. What time is it here? It's 4:10. It's a 1:45. It's a 1:45 to 2. 2. Letter A, right? A. Uh-huh. It's a 1:45 to 2. Okay, very good. How about this one? What time is it? It's 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. It's 2 o'clock. No, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Yes. Okay. How about number 5? What time is it? It's 25 past 2. It's 25? It's 25 past 2. It's 2. It's 25 past 2. 25 past 2. 25, 25. Yes. Sí, aquí ya vamos usando los números. Now, what time is it? 5 past 3. It's 5 past 3. 3. It's okay, very good. 5 past 7. What time is it here? What do you mean? It's 20 past 4. 8. It's 8. It's 4 past 20. Mm-mm. It's 4 past 20. No. 20? It's 20 past 4. It's 20 past 4. Yes. 20 past 4. 20. What time is it here? 5:35. 25 to 5. It's 25 to 5? 25 to 6. 25? 25 to 6. Uh-huh. Yes. Look, it's 25 to 6. Very good. Now, what time is it? Yes, it's 10 to 5. It's 10 to 5. It's 10 to 5. 10 to 5. And the last one? It's 5 o'clock. 5 o'clock. It's 5 o'clock. Very good. Very good. Bye. Ahora, we're going to do a similar exercise. But this time, wait a minute. It's listening. Okay. I'm going, listen please. I'm going to play the audio and you have to select or tell me the time that you hear. ¿Se entiende lo que van a hacer? Hello. Sí, pero se escucha el audio de los demás. Vaya, por favor, me verifican el sonido para que no interrumpamos a los compañeros, porque más que si es listening nos va a costar escuchar. Entonces, por favor. Okay, let me play the audio. It's 4 o'clock. Ajá, what time is it? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. 4 o'clock. A, B, or C? B. Letter B. Okay, very good. Next, listen. It's 2:15. It's 2:15. B. It's 2:15. B. Okay, it's B, right? Very good. The accent is like British. Es así como británico, pero igual. Hay que acostumbrarnos a oír cualquier acento. Okay, next. It's 8:30. It's 8:30. B. It's 8:30. 8:30. C. Are you sure? Listen. It's 8:30. B. B. It's C. Half. It's 8:30. It's 8:30. 8. Okay. It's 1:15. It's 1:15. It's C. C. Aha. Very good. Very good. 1:45. It's 5:15. It's 5:15. B. 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 It's 5:15. B, right? B. Yes. Yes. Excellent. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. C. Letter C. Very good. Very good. It's 7:45. It's 7:45. C. Excellent. It's 4:45. It's 4:45. C. C. 4:45. Excellent. It's 1:30. It's 1:30. A. It's 10:30. It's 10:30. A. Very good. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. B. And the last. It's 11:15. It's 11:15. C. C. Excellent. Very good. Easy, right? Easy. Easy? Yes. Let's see. Let's see. Hoy sí vamos a ver. Aquí, okay. Now we're going to have like a dictation. Le voy a hacer un dictado. Okay. ¿Se acuerdan que el primer día les dije cómo podían hacer anotaciones en la pantalla? Entonces hoy vamos a usar ese lapicito. Okay, now remember that you have anotar or annotate o anotación, something like that. Tiene que aparecerle donde dice más opciones. Okay, if you can go and check in your options. Y si lo encuentran, escriban algo en la pizarra, en la pantalla para saber quiénes lo encontraron. Thank you, Beatriz. Thank you. Okay, very good, Sonia, Kenia, Maria Jose, very good, Valerie, excellent. Okay, so you can either write a text, porque les aparece una T, text or draw or stamps. Pueden usar la opción de text o la opción de draw, okay, que es el lapicito, like this one, right? Yo no soy muy buena escribiendo con el lápiz, okay, but okay, we're going to try. Excellent. Si no lo encuentran, todos deberían de tener esa opción. Si no lo encuentran por alguna razón, podemos usar el chat si no lo han encontrado. De lo contrario, sí, vamos a usar la pizarra. Ok, si está dentro en la computadora, hay un botón rojo que dice más opciones, si no me equivoco. Dentro de ese botón puede estar. Ok, now, let's start, so listen. Vaya, hoy sí ya vamos a borrar lo que aparece ahí y vamos a comenzar. Let's start. Now, I am going to say, well, first I need volunteers. So please raise your hand. Now, to that volunteer, I'm going to say a time. Okay, I am going to say. And that volunteer writes. The volunteer has to write the time. ¿Se entiende lo que van a hacer? Is it clear? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Solamente la persona que decidamos según voluntarios va a escribir en la pizarra. Pero usted al mismo tiempo escríbalo en el cuaderno y para cuando yo revise, usted y todos acordemos si está bien o no, usted lo corrige también. ¿Ok? So, please raise your hand, volunteers. Volunteers. No volunteers. Pero es que tienen que levantar la mano porque veo que algunos han activado el lapicito, pero no sé si quieren escribir, se están probando. Guillermo. Ok, Guillermo. Now, let's please, let Guillermo write. Ok, a él le voy a decir la hora y él la va a escribir en la pizarra. Ok, Guillermo. It's 11:15. Guillermo. It's 11:15. Pero me lo tiene que escribir en número. Una pregunta en número. Ok. Yes. Ok. Okay. It's 11:15. Okay, very good. It's 11:15. Look at the board, please. Yeah, it's 11:15. Thank you, Guillermo. Now, another volunteer, please. O si no puede levantar la mano ahorita, me puede decir me, or I don't know. Who? Beatriz. Beatriz, right? Yes. Okay, Beatriz. Yes. Now, please write. It's 7:25. It's 7:25. It's 7:25. Excellent. Very good. Now, Maritza, it's your turn, Maritza. Are you ready? Maritza? Yes, teacher, yes. Okay. It's 10:10. Repeat it, please. It's 10:10. It's 10:10. Permítame que no puedo escribir aquí, creo que. Ah. No sé si esa sería la respuesta. ¿A dónde la escribió? Ah, no sé si se visualiza. 10:20. Ahí está. Vale, 10 to 10. Ahí dice 20 past 10. Al revés. No. Vale, no, repita, por favor. Ok, it's 10, 10. It's 10, 10. No, 10 to 10. Or 10 before 10. No, teacher, no, no. Podría. Okay, let me tell you another one, the other way. Thank you. It's 9:50. Escríbalo así. It's 9:50. Sí. Ah, ahorita. 9:50. No se mira todavía, sí. No, pero... tiene que darle, ahí está. No, no. 9:50. Se lo voy a escribir yo. Okay, look at the board. 9:50. And the other way is it's 10 to 10. It's 10 minutes to 10 or 10 minutes before 10. Es como cuando en español dice, faltan 10 para las 10. Ese es, solamente que utiliza esta palabra. It's 10 to 10. Or it's 10 before 10. All right? Okay. Yes, teacher. Yes. Okay. Thank you, Maritza. Now, another volunteer, please. Carlos, okay, Carlos. Now, right, it's 5 to 1. It's 5. 5 to 1. To 1. It's 5 to 1. Solo que no. Entonces 5 to 1. Solo que si no, bueno, quiero ver. Inténtelo, ya comenzó bien. Okay, yes, excellent. It's 5 to 1. Uh-huh. Okay, one more volunteer, please. Anna Figueroa, excellent. Okay, Anna, it's 20 past 8. It's 20 past 8. Ana. Okay, 20 past 8. Excellent, very good, Ana. Excellent. One last volunteer, please. One last volunteer. Thank you, Valerie. Now, Valerie, it's 5 past 11. It's 5 past 11. It's 5 past 11. Okay. Ah, en el chat, está bien. All right, excellent, Valerie. Excellent. Okay, good. Very, very good. Okay, sí hay que practicar, ¿verdad? Pero para eso estamos acá, para seguir practicando And now we are going to practice, pero lo vamos a hacer en grupos. Just give me a moment. Okay, now you are going to do something similar. Y bueno, los que no participaron, como les digo, debían de haber escrito ustedes para escuchar, ¿verdad? Y ver si era o no era. Okay, now we are going to do the same. Look at the instructions. Write 5 different times in your notebook. Tell the time in groups, and your classmates have to write it in the chat. Check the correct times with your groups. ¿Se entiende lo que van a hacer? Solo con leer la indicación. Yes. ¿Soso? Vamos, cada quien, le voy a dar un minuto para que en su cuaderno escriban 5 horas diferentes. Las que a ustedes se les ocurran. 5 horas. No solo, pero que no solo sean horas en punto y horas y media. Traten de tener variedad de horas. ¿Ok? Entonces, cuando los ponga en grupos, ¿ok? You have to tell the time. Cuando usted diga la hora, su compañero lo va a escribir en el chat. Entonces, ustedes van a revisar si el compañero lo escribió bien o no. Pero les quiero recordar que si ustedes ven que su compañero o no está diciendo bien la hora o no la escribió bien y ustedes saben que hay un error, corríjanlo. La práctica en pareja es para eso y es válido corregirnos entre nosotros siempre y cuando sea de buena manera. Pero si usted ve que hay un error, dígale a su compañero, yo creo que no es así, es de esta manera. Y traten de entre ustedes apoyarse en ese aspecto, siempre de buena forma. Si después que el compañero le corrige, usted no siente que no es así o no le quedó claro, entonces al regresar puede hacer la consulta. Pero siempre traten de corregirse entre ustedes, apoyarse y hacerlo de buena manera. Y de esa es una manera de aprender también, corrigiéndonos entre nosotros. Ok, ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿Is it clear? Yes, miss. All right. Yes. Okay, I'll make groups of 2 and groups of 3. Okay, entonces ustedes se van a ir turnando. ¿Ya tienen las horas escritas en su cuaderno? Yes. Yes? All no. Right. No. En lo que hago los grupos, ustedes las terminan de escribir y trabajan en eso. I'm gonna give you 10 minutes. Okay. Bye. Join the rooms, please. Hello, hello. Hello. ¿Ya estamos listos? Ready? Yeah. Yeah. Okay, okay. Twenty-5 past 12. 12:25. No. Yes. Sí. Pero sí. Tiene que escribirla en el chat. You have to write it. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yes. When you say the time, your classmate has to write in the chat. Okay. Y ahí ustedes ven si está bien o no. Okay. 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 Voy a escribir la que ya te había dicho entonces. Bueno. Uh-huh. A quarter past three. Ah, no, no, sí. Sí. Ahí en el chat la escribí. Sí. 20 before 11. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya finalicé. Ok. No sé quién va a empezar. Bueno, si gustan empiezo yo. Ok. Vaya. It's 3:30. It's 3:30. ¿Es pat o pat? 3:30. Oh. En el chat dijo que lo escribiéramos. Okay. Okay. Is 10 past 11. Ten. Sí, serían 11 y 10. 8:30 past 12. 8:30 past 12. 8:30 past 12. 12. Sería... Perdí el chat, permítame. Este libro está lleno de historias de esclavos. Llevo un registro de todos los que pasan por Filadelfia. Yo los busco, pero no. Repite, please. 12:00. Ah. Okay. Sí. It's 24 after 8. Exacto. After 8. Sí. Yes. Ah, yes. Okay. Yes. Qué bueno, por lo menos una buena. Vale, te dicto otra. Dale. Vamos a ver. It's 7:45. Okay. 8:45. Okay, yes. Excellent. Okay. Te toca a ti. It's quarter to 12. It's quarter to? Repeat. 11:59. Sí, tendría que haber sido 59 to 11. No, to 12. No, porque ahí está diciendo las 11:01. One minute to 12. El before que él dice solo se utiliza de cuando faltan desde 30 y... Desde 40 o ¿cómo? Desde 31. O sea, desde la mitad del reloj. Ajá, desde 31. Reloj para allá. De 31 a 59. Ajá. Ajá. Sería before. Sí. Las de Beatriz. Esas eran las que, no, las que dijo. Yes. Las que usted dijo. Muy verdad. Sí. In this one, I'm not sure. Mm-hmm. Sí. Yes. Yes. Okay. Congratulations. Se quedó en algo, René. Es que no estoy satisfecho con las 11:59. Ajá, creo que él está confundido en esa. Pero es que como usted lo que quería decir era que pasaban 59 minutos. Eran las 11:59. Entonces sería 59 before 12. Before 12. 59. No, ahí sería 1 to 12. 1 to 12. Ajá. 1 to 12. Ajá. 1 minute before 12. Las 11:59. Ajá. O en decir, salvadoreño común, 1 para las 9, para las 12. Correcto. 1 to 12. Y cuando decimos, por ejemplo, 59 after 11, sí está bien gramaticalmente, pero no se dice en realidad. Igual que en español, no decimos 59 pasadas a las 11, 59 pasadas o después. No se dice, aunque digamos que está bien. Pero entonces la correcta sería 1 to 12. It's 1 to 12. Sí, pero no. Ajá. Or 11:59. Así. 11:59. Okay. Vamos a regresar a la main session. Creo que faltan algunos. Let me see. No, todos estamos ya. Okay, now after this practice, do you have any questions? Debemos de tener claro la diferencia o cuándo usar past and when to use to. So I need to know if you have any questions. O si creen que necesitamos más práctica para esto. Cuando ya empecemos a hablar de las rutinas, esto nos va a servir bastante, porque ahí es donde vamos a decir a qué horas comemos, a qué horas nos levantamos, a qué horas almorzamos, a qué horas nos dormimos. But it's important that you practice. Vamos a ver. Questions? Teacher, ¿podría nuevamente repetir las tres formas de contestar cuando a uno le pregunta what time is it? Mm-hmm. Ok, for example, right now, ahorita, que alguien me diga what time is it right now para poder escribir las formas en que lo puedo hacer. Por lo menos bueno, que sean las 6 de la tarde o las 6 no, en punto. Usemos la hora ahorita. No, en punto es 6 o'clock. No hay otra forma. Okay. Solo esa sería, ninguna de las otras. No, porque solo 6. Ajá, esa es hora en punto y esa no cambia, siempre es o'clock. Pero si usted la hora ahorita, la hora en mi reloj es esta. 8 to 10. O hagámoslo como, ajá, redondeemos. Ok. What time is it there? It's 10. 10? No, with letters. It's 10. 2. To 10. 2. It's 10 to 10. Very good. Ok. Esa es una, right? The other one is it's 10 before 10. Ok. Y la otra, la más fácil. It's 10. It's 50. 9. It's 9:50. Ah, oh, ok. No, 9. Vaya. Antes que se me olvide, en español así y en inglés eso pasa cuando usamos past o after, solo lo hacemos con la primera media hora. Ok. Si yo ya tengo 9:50, yo no puedo decir it's 50 past 9. Sí está correcta la hora porque realmente son 50 minutos después de las 9. O sea, sí es cierto, pero ya en el inglés real y en el uso que se le da, no se dice así. Se dice it's 10 before 10 or it's 10 to 10. Todos los minutos después de la media hora es con 10, con 2 o con before, ¿ok? Es bien raro ya en el inglés real y en el uso real del idioma que alguien diga it's 50 past 9. Es igual que en español, nadie dice eso. Entonces, si nadie lo dice, no lo uso. Uso lo que los demás, lo que todos entendemos. Entonces, no sé si Maritza, si queda claro esta parte. Sí, teacher, y gracias también a la compañera, eso me estaba explicando y sí, no la entendí. Gracias. Ok, I am going to send extra material, ok. Si ustedes tienen tiempo y creen que necesitan practicar un poco más, igual voy a buscarles ejercicios para que traten de hacerlo. Otra práctica, y bien, eso les va a ayudar mucho, es que ustedes practiquen con la hora real. Cada vez que ustedes vean la hora, traten de decirle en inglés. Y eso es algo que lo usan siempre. Vemos la hora seguido en el celular, en el reloj de la casa. Traten de hacer esa práctica con la hora real. ¿Ok? Y así van a ir, practican y van a ir mejorando. Now, let's take a look at these clocks. Okay, now I am going to choose victims. Okay, so you can tell me what time it is. Let's see. Santiago Ramirez, in number 1, what time is it? It's 9:45. Uy, excellent, excellent. It's 9:45. Now, Natalie Muñoz, what time is it in number 2? It's one past Ay, se me ha ido 30, me dicen. Ferry. Ferry. Entonces sería, it's 1 past 30. Ok, hay dos maneras. There are two ways. 1:30, it's 1:30. Ok, 1:30. Okay. Or it's 1:30. Okay, it's 1:30. Okay, very good. Now, Sonia Serpas, what time is it in number 3? It's 8 past 15. It's 8 past 15. What do you think, classmates? It's 8 past... Revés. Aha, it's 15 past 8 or it's 8:15. Okay. Primero son los minutos. It's 15 or it's 8:15. Okay? Yes? Yes. Jacqueline, what time is it in number 4? Jacqueline. Cuatro dijo, ¿verdad? Yes, please. Serían... No sabría decir si... El 12, ¿cómo se dice? 12. It's... Pero antes, el antes no sabría decirlo la verdad. No, pero esa hora que usted ve ahí es una hora exacta. It's 12. Okay, let's see if somebody can help you. What time is it, Guillermo? In number 4? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Ajá. Es una hora exacta, si se fija. It's 11 o'clock. Okay. Now, let's see. Rene, what time is it in number 5? 25 past 8. Excellent. It's 25 past 8. Aha. Let me see one more volunteer. Kenia Pablo. Kenia, what time is it in number 6? Open your microphone. Okay. It's 25 to 6. Okay, 25 to 6. 35. Excuse me. It's 35 to 6. No. O sea, 25 estaba bien. 25 estaba bien. 25 to, tiene que decir la hora siguiente. 25 to. No. 7. Okay, that's okay. Don't worry. Don't worry. Catherine, what time is it in number 6? Okay. Me, teacher. Yes, Catherine Díaz. It's 25 before 7. Aha, yes. 25 to 7 or 25 before 7. Excellent, excellent. Now, yeah, that will be it. Vamos bueno, acuérdense, como les dije al principio, para los que llegaron después, el día lunes es asueto, entonces no hay clases. La siguiente semana vamos a tener clases de martes a viernes. Pónganse al día con la plataforma y traten que para el día jueves o viernes ya ustedes tengan su examen final hecho. Si hay alguna duda, igual lo vamos a ver el día viernes. Antes de terminar, me gustaría recordarles que es bien importante que ustedes tengan la cámara encendida. Es uno de los requisitos que se les pide, cámara encendida y el nombre, ¿verdad? Nombre completo. Y otra cosa es que, bueno, no se da siempre, pero sí he notado que a veces hay interferencia, ¿verdad? Es importante que ustedes desde el principio busquen un lugar donde no haya mucha interferencia de sonido y que de ruido, ¿verdad? Y que también hablen con su familia, decirles que esa hora, pues, traten de no interrumpirla, ¿verdad? Porque díganle que es una hora de ustedes y que quieren aprovechar al máximo y para no estar con la interferencia del ruido. Es bien difícil porque yo sé que vivimos en casas pequeñas, a veces vivimos uno a la par del otro y hay ruidos que no podemos controlar, como por ejemplo cuando pasa el del pan o está lloviendo o algo, ¿verdad? O el vecino puso música a todo volumen y yo no le puedo ir a decir en ese momento, pero en la medida de lo posible tratemos de que siempre evitar las interferencias de ruido para que eso no interfiera con la clase y con la participación de los compañeros. Acuérdense de eso y solamente eso, acuérdense y tratemos de... Esas son como las normas de convivencia en los ambientes virtuales. Entonces, bueno, good night, have a nice weekend, a great weekend. Y acuérdense que el lunes no vamos a tener clases, no vayan a estar diciendo, la teacher no se ha conectado, porque es de martes a viernes la próxima semana, ¿ok? Así que disfruten el fin de semana largo, ¿ok? Thank you. So, see you on Tuesday. Goodbye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.